doctor José Eduardo Jacobo Bernal nos platica sobre una de las más recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¡Acompáñenos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero invitarlos a acercarse a un libro que se llama De Tlatelolco a Ayotzinapa, 50 años de insurgencia estudiantil. Un libro que tuve el placer de coordinar y que trabajamos en torno a la conmemoración de los 50 años de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. En este libro hacemos un recorrido no únicamente por lo acontecido en aquel año, sino por todos los movimientos estudiantiles que han marcado la segunda mitad del siglo XX. Es un libro que yo en particular le tengo mucho cariño porque está escrito por y para estudiantes. La mayoría de los textos están escritos por estudiantes de la licenciatura en Historia, algunos recién egresados, y se trata pues de un recorrido donde tratamos de que la juventud se dé cuenta cuáles han sido los movimientos sociales, cuáles han sido las demandas, cuáles han sido las protestas y cómo la juventud se ha convertido en un actor político importante en esta época de la historia contemporánea de México. Se trata de un libro que va desde el movimiento estudiantil en Zacatecas de 1977, lo que pasó en la UNAM, el famoso halconazo, hasta ir cerrando con el movimiento Yo Soy 132 y, por supuesto, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata de un libro que recompone esta historia, que nos da una nueva perspectiva desde la historia del tiempo presente, recuperando la historia social, la historia cultural y, por supuesto, la historia política. Yo invito a todos los jóvenes a que busquen este libro en la librería universitaria de la universidad y que se acerquen a una lectura que les ayude a encontrarse a sí mismos.